casi que una madrugada. Ya déjame terminarme de despertar, güey. Son las 5 y 13. Y nada. Normalmente estoy súper solita hasta ahora, entonces dije, bueno, voy a grabar. La verdad es que no sé qué quiero comer. Voy a hacerme un sanduchito con chocolate caliente. Yes. ¿Será que quiero este pan limbo o bagel? Dejo que se caliente burda, burda, burda el sartén. ¿Por qué? Porque me hago un huevo, como que si fuese un huevo a la plancha, pues. No lo pongo aceite ni nada. De sangre de huevo. No gusta, no gusta. Estoy la yema, pero se lo saqué. Creo que ya mi huevito está listo. Sí, ahora está echando humo. Es verdad, poner el agua caliente para la otra vez. Hoy soñé rarísimo. Hoy soñé. Bueno, te lo cuento después. Ay, se me quema, se me quema. Ah, no, no se quema. Y mientras el sándwich se prepara, me voy a hacer chocolate caliente. Porque hay que ser felices en esta vida, ¿ok? Siento que todas las tomas de este video no van a funcionar. Estoy despertando, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Ya le calenté el agua, el agua no, la leche. Le pongo stevia. Hoy le vamos a poner una. Le pongo cacao, vainilla y una pizca de sal. Y listo. Güey, son las 5:28 y ahora es que voy a comenzar a comer. Vamos tarde. Primero vamos a probar aquí. Bueno, hoy soñé súper extraño. Soñé que Anabela me quería matar, pero Anabela no era Anabela, era como una gente. No sé por qué todo el mundo me quería matar. No sé, güey, yo lo que recuerdo era que todo el mundo me quería matar. ¡Ah, no! Cuando se termina la tortura del cine, brother, salí yo, tipo, con un control así y dije, ay, no, esta película me da miedo, voy a poner otra. Qué bueno quedó. Qué rico quedó. Me quedó el huevo un poco más cocido de lo normal, pero todo bien. Voy a terminar de comer sin grabar porque vamos tarde, ¿ok? Ay, este está roto. Bueno, no importa. Igualito sabe rico. Se enfrió mi chocolate. Lo voy a calentar en el micro mientras lavo los platos. Dame chocolate, mira. Está suficiente caliente. Me lo voy a tomar rapidito. Y voy a ir a despertar a Pau porque creo que no se paró. Así que bueno, son cositas. A ver, Pau se levanta mucho más tarde que yo. Media hora. Porque ella es que se levanta y tal, se arregla rapidito. Se come un flip y ya. A mí me gusta hacer las cosas como que con calma, ¿sabes? Ese es mi asunto. Hoy me toca editar este video en la universidad, tipo en media hora. Fun fact. Sí, lo voy a editar ya, porque si no queda bien, tengo que grabar otra cosa. Voy a despertar a Pau. Son las 1:44. Ya tengo mi cama, ya desperté a Pau. Y ahorita me voy a arreglar. Mira qué rápido lo hago. ¿Viste lo rápido que me arreglé? No, pasaron 5 minutos. Y fueron 5 porque ya tenía la ropa escogida, porque si no... Todo mal. Me bañé así rapidito, me puse la ropa que ya había sacado y ya. Yo me pongo esto en los cachetes y es un secreto. Es mi secreto.
Splash. De Victoria's Secret. Listo, ya me subí los dientes. Ah, me falta el pelo. ¿Será que vale la pena que me arregle el pelo o así está bien? Uy, hay como una mariposita en las puertas del baño. Te explico, yo antes utilizaba gelatina. ¿Qué pasa? La gelatina se quedó en mi carro y decidí que lo iba a dejar usar, por lo menos por un tiempo, porque cuando no uso gelatina puedo utilizar también el pelo suelto, pero si me pongo gelatina me fregué, ¿sabes? Y ya no puedo usar el pelo suelto, sino que tengo que esperar a volverme a lavar para poderlo usar suelto. Ay, mira qué lindo todo esto así. Ella duerme con el pelo mojado. F. Son las 5:58. Listo, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Ya es hora de partir. Bueno, todavía faltan unos minuticos, pero ajá, tengo que salir a tiempo. O sea, son las 6:03, salimos en 5. Tampoco es tanto. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya agarré la merienda, ya hice los termos. ¿Y qué más? Y nada. Hoy llego temprano a la universidad, me pongo a editar, me pongo a hacer tareas, lo que sea, bla, bla, bla. Y llego temprano también a la casa, entonces es súper rico. Bye, peace out. No se olviden de suscribirse y darle like. Sabes que a mí no me gusta decir eso, pero vi un video que dice que si uno no le dice a las personas que lo hagan, no lo hacen. Entonces, bueno, lo estoy haciendo por eso. Si le quieren dar like, denle like. Campanita también funciona. Suscribirse también funciona. Y si quieren ver todos los videos anteriores, mejor. Y déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera una semana despertándome a las 4 de la mañana. No sé, ¿no? Es para hacer el reto ese de la rutina, no sé quién cito. No sé si es a las 4 o a las 4 y media, pero es por ahí. Todavía no me he sido. No vamos a la universidad. Les explico. Paola tenía una clase y por eso iba más temprano. Sin embargo, se la cancelaron. Por lo menos dio el teléfono antes de salir. Pero ajá. Bueno, todo lo que iba a hacer en la universidad lo hago aquí y ya. Y salimos dentro de 2 horas. F. Bueno, bye. Normalmente mis mañanas son así. O sea, así como antes y después voy a la universidad. Todavía no ha amanecido.